Prácticas tan cotidianas como el fútbol, la cerveza, la venta a crédito, la aviación, el cine, el acordeón, la música del himno nacional y hasta el mapa del territorio colombiano hacen parte de las herencias que fueron introducidas al país por extranjeros que vinieron al continente de todas las oportunidades a hacer su América y que le imprimieron a nuestra realidad nacional un sentido de modernidad, desarrollo y un sabor de multiculturalidad que nos hace más diversa la piel nacional. Aunque Colombia es un país de baja inmigración, los extranjeros que llegaron jugaron un papel importante como actores sociales que promovieron cambios significativos en diferentes sectores de la vida nacional. El río Magdalena jugó un papel importante como eje de inmigraciones. El intercambio permanente de mercancías, el tránsito de los extranjeros, sus ideas, comidas, pensamientos, bailes y maneras de ser dejaron las huellas de sus culturas de origen en los puertos y ciudades donde se asentaron. Por este río de la Magdalena llegaron todos los extranjeros que fueron al interior del país. Yo creo que los primeros que llegaron fueron los judíos sefarditas, comerciantes, ¿no?, que venían de Portugal y de Holanda. Luego llegaron los norteamericanos y los alemanes y los ingleses, por supuesto, con sus casas de comercio. Y luego finalmente llegaron los árabes, franceses algunos, no muchos, y finalmente una gran cantidad de italianos también. Ingresamos al pensamiento occidental a través del pensamiento francés, a través del pensamiento alemán, del pensamiento inglés y después del norteamericano. Pero durante todo el siglo XIX hasta 1960 salíamos entonces, pasábamos por Calamar, sí, ahí se hablaba del Canal del Dique, luego un lugar muy importante que es Zambrano de La Plata, ahora hay un puente, y Zambrano nos conectaba con Carmen de Bolívar, ¿no? Entonces ahí estaba Zambrano y ahí se producía tabaco. Cada nacionalidad llegó aquí a hacer lo que sabían hacer. Los alemanes son un pueblo de artesanos principalmente y de educadores. Y lógicamente lo que hicieron en Colombia y en Barranquilla, que es donde más llegaron, fueron industrias y fueron colegios. Ha marcado fundamentalmente en sectores, fundamentalmente el transporte fue impulsado por los alemanes. El desarrollo de los primeros ferrocarriles, la construcción del ferrocarril de Barranquilla a Sabanilla, la educación con los colegios alemanes y el despegue de la industria de la aviación con la Escarta en 1919, que en 1938 se transformó en Avianca. De la mano de los alemanes, llegaron al país una serie de industrias que desarrollaron el sector productivo, como la cervecera, que terminó erradicando la costumbre popular de la chicha. Entonces, si se encuentran un licor que le gusta a los chicheros, que es la cerveza. De ahí que en Boyacá una señora se levante a las 6 de la mañana y se tome una cerveza. Y de Medellín luego a Puerto Berrío, hacia el río, se construyó el ferrocarril, pues, que hizo Francisco Javier Cisneros, y eso conectó ya a fines del siglo XX a Medellín con el río Magdalena, es decir, a toda la producción cafetera la conectó con el río, y entonces los vapores bajaban río abajo hasta Barranquilla y de Barranquilla hasta Puerto Colombia y Puerto Colombia a los puertos de Bremen, de Londres, etc. La participación de los ingleses en Colombia pues comienza con Simón Bolívar. Ahí llegan los primeros ingleses a engrosar los ejércitos, pero después van a ser llamados para trabajar en las minas, sobre todo en la mina del Zancudo en Titiribí, que es la que enriqueció el fisco nacional, por ejemplo. Con los ingleses nos llega la tecnología, nos llega una tecnología que es aplicable a la ingeniería. Con ellos nos va a llegar el fútbol, a pesar de que el fútbol se trae desde Argentina, pero los ingleses ya han dejado marcado en buena medida formas de expresión en inglés, y esas formas de expresión en inglés se van a llevar al fútbol: penalti, outside,
faul, por ejemplo. El acordeón llega a las costas colombianas con marineros ingleses. Los marineros, mientras hacen el viaje, pues cantan sus canciones de origen, etc. Y en la costa sufre un cambio radical. En la costa le hacen un pequeño daño a la técnica del acordeón. O sea, logran un sonido que el acordeón original no tiene. Todavía en la costa hay dañadores de acordeón. Y ellos saben dónde está el dañito, y eso produce una música que se integra mucho al espíritu colombiano y que le da mucha calidad cultural al vallenato, pero es un error en el acordeón. Los extranjeros también marcaron su territorialidad espiritual en un espacio común, diverso, denominado el Cementerio Universal de Barranquilla, construido en 1867. Por ejemplo, en esta tumba podemos observar el mausoleo de la familia Campbell. Estos Campbell llegaron con el Libertador en las tropas de los irlandeses, y también, por ejemplo, el mausoleo de la familia Julio Hohenberg. Julio Hohenberg es un historiador descendiente de el primer Hohenberg, que fueron los constructores del ferrocarril de Barranquilla a Sabanilla en 1867, y también un sinnúmero de extranjeros que tienen su morada, que tienen sus huellas. Los italianos contribuyeron mucho al arte y la cultura. Yo creo que el principal aporte de los italianos es la cultura. Por supuesto, restaurantes y también empresas comerciales. Italia en realidad es quizá el país que está metido más en el corazón de Colombia, porque los símbolos de Colombia, el himno de Colombia, las letras de Rafael Núñez y la música es de Oreste Sindici, que era un tenor que vino a Colombia con una compañía italiana de ópera. El Capitolio lo diseñó un italiano. La estatua de Bolívar, que está la estatua ecuestre, que está en la Plaza de Bolívar de Bogotá, es de Tenerani. Y los mapas de Colombia y diseñó Agustín Codazzi, italiano también. Los hermanos Francisco y Vicente Di Domenico fueron los uno de los precursores del cine en Colombia. Empezaron con un cine itinerante y luego vinieron el Teatro Olimpia, el Gran Teatro Olimpia de Bogotá, el Colombia de Barranquilla. El teatro, la ópera, se dio a conocer por los italianos también, que la trajeron. Todas las óperas de Verdi, todas esas óperas se vinieron a conocer por la migración italiana. Aún hoy se ven en la sociedad barranquillera descendientes de inmigrantes italianos que conservan sus formas de expresión. Este es un canto nostálgico de italianos que parten a tierras lejanas. Cantano a bordo suo napoletane, cantano pedramente. Nuestras mujeres que se educaron con monjas francesas transmiten el conservatismo francés al mundo colombiano. Van a enseñar lo que toca con la etiqueta, con la forma de preparar comidas, con la forma de vestir, con el bordar, con la forma de organizar la casa, por ejemplo. Al lado de las ideas de progreso y desarrollo, se introdujo la modernidad en los hogares, con objetos tan novedosos como la botella de vidrio, los instrumentos musicales, los lentes, el corsé, el paño inglés y las mercancías que tanto añoraban las señoras de la alta sociedad. Es que hay que tener en cuenta que los almacenes fueron los que trajeron también la cultura. Habían almacenes de paño inglés, había un almacén que se llamaba París, todavía hay uno que se llama Parisina, donde se traían las revistas, se traía el corsé, se traía la tela, se traía el adorno, el accesorio, y la gente los admitía, primero porque estaban muy bien terminados, y segundo porque les daba lo que se llama, es una palabra muy colombiana, caché. Ya a fines del siglo XIX, cuando estaba Puerto Colombia, y principios del siglo XX, comenzaron a llegar un grupo de árabes.
Los árabes venían huyendo de la pobreza y venían huyendo de la guerra contra los turcos y llegaban con pasaportes turcos. Ellos han hecho principalmente buen comercio, primero con un canasto y una maleta para los pueblos y luego se vinieron a Barranquilla y ahora una familia árabe tiene una cantidad de supermercados en todo el país. La presencia árabe en Colombia como inmigrantes data desde finales del siglo XIX. Es cuando esta comunidad comienza a hacer aparición en las diferentes escenas de la vida nacional y comienza a crear unos nexos muy importantes con la vida económica del país, donde trayendo, como es conocido, el arte milenario del comercio, inician sus actividades de la venta puerta a puerta y el fiao. Entonces, crean una nueva élite económica, que es la comercial. La presencia árabe se evidencia fuertemente en la gastronomía colombiana. Tenemos que mencionar que el kibbe encontró paternidad en la gastronomía costeña, porque además lo reclama como hijo suyo. Indudablemente, cuando uno encuentra frituras costeñas, el kibbe hace presencia como el rey de esas frituras costeñas. La historia no es algo muerto en el pasado, sino que está vivo cada día, y la presencia de los extranjeros hasta mediados del siglo XX de forma masiva, que se casaron y se mezclaron, se puede ver esa presencia, esa historia en el día de hoy recorriendo las calles de la ciudad. Hoy, al ritmo del son cubano, tango y música popular, la mixtura cultural se sirve en la misma mesa, recordándonos las huellas multiculturales de tantos gestos y costumbres aprendidas. Los Moore, Slevy, Celia, White, The Grave, Zimmerman y miles de familias que llegaron para quedarse viven entre nosotros. Son parte del tejido multicultural que hoy nos enriquece, que intensifica la mixtura y que representan el reto contemporáneo del manejo de las diferencias, de ser una sociedad incluyente.